Buenas noches, en unos minutos iniciamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su día ahora? Cuéntenme. Hola, buenas noches. Pues por acá, gracias a Dios, todo bien. Bien, gracias a Dios. Excelente, qué bien, qué bien. Hola, teacher, ¿cómo está? Bien, bien, por los opuestos, Daniel y yo. Haciendo calor por acá. Sí, hoy estoy desde una oficina, así es que, por lo tanto, aquí hace frío. Bueno, dije, por los opuestos. Sí, me imagino. ¿Qué tal, Chichar? ¿Cómo estuvo el día ahora? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, no me puedo quejar. Disfrutando de estrés, de tráfico, de día viernes y otras cosas más, ¿verdad? Pero muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? ¿Ya listos para la última hora de esta semana? Ya listos, y pues ya listos. A veces siento, yo también estoy en una clase de inglés, profe, yo estoy en clases de inglés también aquí con inglés corporativo. Excelente. Y pues siempre siento que bien bien corto, la hora se va súper rápido. Qué bueno. Bien, ya casi 2 minutitos y arrancamos para los 5 minutos que damos siempre. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Disculpe, profe, ¿nos va a mandar el link de las clases? Perdón. Les dije que se los iba a enviar después y se me fue. Las disculpas del caso. Sí, es cierto. Yo estaba revisando la plataforma, teacher, y pues estaba viendo, ya completé el primer ejercicio que aparece ahí. ¿Y cómo no fue? Pues no fue bastante, bastante bien, creo. Yo la primera, porque lo hice de una vez y creo que la hice 20 de 25, creo que era, no recuerdo. Estamos bien. Sí. Los demás compañeros, ¿cómo les fue? ¿Ya hicieron su avance en la plataforma? Sí, ya. 25 de 25. Excelente, qué bien. También ya casi. Compañero, ¿hasta qué nivel o hasta qué tema teníamos que avanzar en la plataforma para este día? ¿Se recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Podemos avanzar todo o despacio? Ahí depende 100% de ustedes. Ok, muchas gracias.
pasado. ¿Arrancamos? No sé si se me escucha. Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Arrancamos entonces. Bien. Para este día tenemos ya la sesión número 4. Y pues en este momento empiezo por acá a compartir pantalla. Y en el momento de compartir la pantalla vemos lo siguiente. Permítanme. Hemos estado hablando en el caso de estos temas, introducción al marketing, herramientas digitales, estrategias de go-to-marketing y la creación de campaña. Eso es lo que hemos estado hablando en estos momentos. No sé si se me escucha bien. Sí. Solo me confirmo. Sí, bien. Claro. Ok, escucho perfecto. Muy bien. Entonces estamos con el SEO. El SEO que tiene que ver con la optimización para motores de búsqueda. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de los motores de búsqueda? Si usted observa, en muchas ocasiones estamos utilizando los motores de búsqueda tradicionales. Por ejemplo, en el motor de búsqueda tradicional, la mayoría utilizamos Google. ¿Alguno de ustedes utiliza otro motor de búsqueda? ¿Cuál, Daniel? Safari. Safari. ¿Otro? Opera. Mozilla. Mozilla Firefox. Exacto. Ok. Entonces, todos estos motores de búsqueda nos van permitiendo que usted y yo estemos en una posición dentro del motor de búsqueda. Por ejemplo, casi siempre, si usted busca, en este caso, usted pone la palabra inglés corporativo en el motor de búsqueda, se va a dar cuenta que en el motor de búsqueda aparecemos en los primeros 10, es decir, en la hoja 1. Esto significa que si aparecemos en la hoja 1, estamos bien posicionados. Pero esto, ¿cómo se logró? ¿Por qué se está logrando esto? Se ha logrado a través de un crecimiento orgánico, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pero también se da el crecimiento a través de una publicidad paga. Entonces, en el caso del motor de búsqueda o la optimización del mismo, se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización. Se hacen en una página web para que aparezca orgánicamente en los motores de búsqueda de Internet como Google, Yahoo o YouTube. Estos elementos que estoy mencionando son los que van permitiendo que usted y yo tengamos un mejor desempeño dentro de la web. No es lo mismo que estén buscando el nombre de Miguel Cruz a que estén buscando inglés corporativo Miguel Cruz. Ahí cambia mucho. ¿Por qué? Porque es inglés corporativo el primero que están buscando y después a Miguel Cruz, por poner un ejemplo. Entonces, dentro de los motores de búsqueda, necesitamos que se optimice lo más que se pueda. ¿Cómo funciona? Partiendo de las palabras de búsqueda, el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios web. Cuando estamos hablando de un orden de popularidad, nos estamos refiriendo a qué tanto se ha estado buscando, qué tantos clics se ha estado dando. Y cada uno de estos clics ha estado permitiendo de que usted y yo nos vayamos posicionando más y más y más y más dentro de. Y también tiene que ver con la autoridad de los sitios web. Es decir, si es un sitio oficial, o es un sitio que ha sido creado normalmente. Ejemplo de ello, los jugadores, ejemplo de ello, los políticos, etcétera, tienen su cuenta oficial. Y esta cuenta oficial es la que permite que obviamente se esté desarrollando un mejor posicionamiento. Pero también conlleva algo que se conocen las arañas web. Recorren las páginas web y almacenan las palabras claves relevantes en la base de datos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de detenerse a ver una tela de araña. ¿Se ha fijado que la tela de araña parte del centro y lleva hacia algunas puntas y lleva un, bueno, no es círculo, pero digamos algo semicírculo que va rodeando? Y todo esto, si usted corta uno de los hilos que es sostén, eso provoca que la tela de araña se venga abajo.
Al provocar eso, significa que los eslabones deben estar todos conectados para que esto funcione. En el caso suyo, mío, si estamos dedicándonos al marketing digital, necesitamos que esto se vaya desarrollando en conjunto. Es decir, si usted está haciendo una campaña, sea sólido en la campaña. Ejemplo de ello, para que nos vayamos a un poco de historia. Por muchos años se preguntaba qué es lo que había sucedido a nivel de las campañas políticas. De hecho, hay algo que se conoce como marketing político. La especialidad normalmente se da en España. O hay otros países, pero normalmente la especialización de marketing político se desarrollaba en España. En esta especialización que estoy mencionando en este momento, se enfoca muchísimo en el principio de que usted debe mantener una sola idea y sobre esa idea debe girar todo el proyecto. No me voy a meter en detalles de política por cuestiones obvias del caso, ¿verdad? Pero si usted observa, cada uno de los políticos ha mantenido una línea y en ocasiones estadísticamente en El Salvador se demostró de que muchos políticos fracasaron en sus campañas porque hablaron del proyecto A, del proyecto B, del proyecto C, del proyecto D, etcétera. Y estos proyectos permitían que obviamente o obligaban a que se distorsionara toda la información y al tener distorsionada la información provocaba que no hubiera el impacto que se esperaba. Denme un minutito. Se fue el audio. Creo que están teniendo problemas, dijeron allí en el WhatsApp. Creo que sí, profe Miguel se quedó sin audio. Dijo que lo esperáramos un momento. Ok, gracias, gracias. Ok, hoy sí. Creo que ya se nos escucha mejor, sin tanta interferencia. Veamos. Entonces, decíamos que las arañas significa que obviamente esto se está desarrollando con un mayor enlace y por lo tanto las campañas deben ir bien enfocadas. Técnicas para mejorar el posicionamiento. Primero, investigación de la palabra clave. Hay palabras claves que van a determinar nuestro posicionamiento. Por ejemplo, el día, en una semana de estas, hago la aclaración, no he hablado de TikTok, pero ya lo voy a hacer más adelante. Como dijimos, es la cereza del pastel. Más adelante, pero voy a hacer ya una mención de TikTok. Yo soy poco para hacer publicaciones, pero como estaba de moda las multas por los motociclistas, estaba de moda todo esto, ¿verdad? Cuando se aprobó la nueva ley de tránsito, vine y hice un TikTok. Sorprendentemente, yo creo que tengo 5 seguidores máximos en TikTok, porque obviamente, insisto, no es mi red social de preferencia. Entonces creo que tengo como 5 seguidores. Pero lo interesante no es eso, sino que lo interesante fue que tomo el video de agentes del cuerpo metropolitano de una alcaldía, para no meterme más en lío, de una alcaldía y publico el video con una música que era música pegajosa, ¿verdad? Y lo publico. Sorprendentemente, en menos de 24 horas había alcanzado 1,200 vistas. ¿Por qué habrá alcanzado tanto si solo tengo como 5 seguidores? ¿Alguien que me diga por qué cree? Por la coyuntura del tema. Por el tema, por la coyuntura. Coyuntura del tema. La música también tiene aquí algo que ver, porque la tendencia de lo que se está reproduciendo, eso sí también genera, ¿no les ha pasado que hay días que una sola canción tienen todos los TikTok? Sin mencionar nombre. Es el tema del momento. Gracias, Ana Maribel. Dígame, Denis.
No, que también los permisos que lo tenían para que todo el público lo vea, si solo para sus amigos, entonces solo lo hubieran visto los 5 seguidores. Perfecto, gracias. Son elementos. ¿Ustedes escucharon de una palabra que se llama hashtag? En mi tiempo significaba XR. O el símbolo de número, ¿verdad? Pero después, con el lenguaje informático y todo, se conoció como el famoso hashtag. Entonces le puse hashtag incumplimiento de la ley. Algo así fue lo que puse como palabra clave. Y obviamente, si le hubiera puesto BMT, hubiera sido más viral. Entonces, obviamente, utilicé eso y lo hice con la intención simplemente de comprobar lo que ustedes están mencionando, qué tanto impactó en la coyuntura este video. Y tuvo un gran impacto, a tal grado que ese impacto que tuvo llevó a que obviamente muchas personas lo vieran. Y al ver este video, yo puedo decirle, la palabra clave es fundamental. ¿Qué le diferencia su producto de todos los demás? Atención. Como que ya es una palabra muy trillada, ¿verdad? La atención. Le pongo un ejemplo de palabras claves. Hace muchos años, en el año 2004, 2005 aproximadamente, se puso de moda la palabra experiencia excepcional. Y se decía, nosotros le brindamos una experiencia excepcional. Como ya estaba tan trillada la palabra, decidimos algunos de la línea de mercadeo y cambiarlo. Y lo llevamos a una fórmula matemática, E al cuadrado. No se pierda nuestra E al cuadrado en todos los procesos. Ahí atraía a la gente porque decía, ¿y qué es eso de la E al cuadrado? Lo mismo, experiencia excepcional. Pero cuando le hacemos un cambio a la palabra, automáticamente estamos logrando que las personas tengan un mejor impacto. Por lo tanto, necesitamos investigar palabras claves que nos van a diferenciar en nuestro producto. Siguiente, crear contenido de calidad. Por favor, si usted está vendiendo producto, no le tome la fotografía con el desorden de la cama que tenemos. Tómense un poquito más de tiempo, sáquelo del desorden de la cama, o por lo menos no lo enfoque, y tomemos la fotografía. Si usted me dice, Miguel, nosotros no lo hacemos. Estoy hablando por lo que yo he visto en redes, no por usted, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, yo digo, al final no sé si comprar o no comprar. Porque el desorden que veo provoca que dude si el producto es bueno. Miguel, es que del producto no se va a dudar por un desorden. ¿Alguno de ustedes vio El Socio? No, bien. Otra tarea, por ahí, para que vean que yo le dejo tareas bien difíciles, le dejo una tarea que vea El Socio. Dígame. Ese era como algo como Shark Tank o algo así. Más o menos. Creo que El Socio era un como alguien que a quien lo llamaban y él iba como a dar mejoras a la empresa, incluso invertía, incluso de algunas empresas como que compraba la parte de la empresa. El caballero Marcus Lemonis. Él, sí, sí. Él es el socio, obviamente el protagonista de todo este rollo, ¿verdad? Y él hace tal cual lo que dice David. Por ejemplo, a mí me impactó, valga la redundancia, el impacto que tuvo el video donde lo llaman los que venden palomitas de maíz, o vendían en ese momento, después venden, y ya lo voy a comentar porque véanlo. Vendían palomitas de maíz en Disney, que era una gente que tenía tanta plata, pero cuando le dio tanta plata es que la plata estaba regada en la casa. Así de plata tenía esta gente. Entonces lo llaman a él, viene y cuando lo llaman a él dice, ok, vamos a transformar esto. Y lo primero vamos a transformarlo con el enfoque de atención a las personas, al cliente interno. Y empieza a tratar de hacer una transformación. Lastimosamente, la transformación no se logró a tal grado de que no se pudo hacer la transformación apropiada. Y viene Marcus Lemonis y les dice, lo siento, me disculpo con ustedes, pero no voy a poder invertir.
porque ustedes no quieren cambiar nada. Estas palabras de él y este programa televisivo provocó que esta empresa se fuera casi a la quiebra. ¿Por qué? Por un desorden que había. Lo estoy poniendo como ejemplo por lo que acabo de mencionar de la toma de fotografía, ¿verdad? El producto, que nuestro producto sea y se vea de calidad. Que cuando le estemos tomando la fotografía, le tomemos el mejor ángulo. Así cuando usted se está tomando un selfie, no se lo toma de cualquier ángulo, ¿verdad? Sino que dice, ah, mi perfil derecho es mejor que mi perfil izquierdo. Y empezamos a posar. Lo mismo. Con los productos hay que hacer de igual manera una pose adecuada para que se esté desarrollando el contenido de calidad. Diseñó pensando en el posicionamiento. No se quede simplemente en que, ah, voy a publicar por publicar. No, momento. Usted va a publicar porque quiere lograr, voy Daniel, usted quiere lograr un posicionamiento de su marca. Y al querer lograr este posicionamiento, está haciendo investigación de las palabras claves, está creando contenido de calidad y adicional, el diseño que usted tiene de su marca, ya lo vamos a hablar más adelante de la marca, es diferente a todas. Daniel. Ok, también con el tema anterior también podemos utilizar algún tipo de herramientas que nos puedan mejorar la imagen del producto en este caso. Yo tengo este que es un estabilizador para celulares que se hacen videos cortos. Y entonces con eso se puede hacer algo un poco más preparadito, creando las condiciones del producto y que sea más llamativo. Yo creo que el uso de la tecnología o el uso de las herramientas que tengamos, pero utilizando de una mejor forma, esa herramienta podemos utilizarla también. Excelente, gracias, Daniel. Y esto no funciona, porque obviamente todos estos elementos influyen al momento de la toma de video, de fotografía. Un título, dígame, Francisco, antes de iniciar. Profe, gracias. Una consulta respecto a lo que acaba de estar mencionando sobre mejorar la calidad del producto que uno a veces vende. Bueno, producto o servicio. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, cuando a veces uno se mete a aquello de expectativa versus realidad. Cuando a veces uno tal vez hace, bueno, se preocupa por hacer un contenido de calidad, pero a veces el producto, ya la realidad, pues a veces es otro. A veces uno se mete un poquito ya en problemado en ese detalle, en lo que es lo que le acabo de mencionar. Fíjese que este es el cuidado que debemos tener en cuanto, si vendemos producto, saber qué producto estamos vendiendo. Por ejemplo, si usted lo busca en Marketplace, va a encontrar memorias de 2 terabytes en $10. Cuando yo leí memoria de 2 terabytes en $10, yo me emocioné y dije, ya hice negocio redondo otra vez en el ámbito de informática. ¿Por qué? Porque obviamente un disco duro de 2 terabytes anda entre los $50 a $80 en promedio. Entonces, si la memoria es más pequeña, obviamente, y tiene la capacidad de 2 teras, uno se emociona y dice, la compro en 10, la vendo en 25, y ya le gané un poquito, ¿verdad? Y hasta dije, voy a hacer negocio redondo. Esa era la expectativa. ¿Cuál fue la realidad? Que como buen salvadoreño, compré primero antes de investigar. Compro la memoria y empiezo a transferirle información. Cuando empiezo a transferir la información y la empiezo a buscar, me doy cuenta que la información no estaba almacenada y se había tardado horas, pero horas, guardando la información supuestamente y no queda almacenada. Empiezo a ver ya tutoriales, expectativa, realidad, etcétera, y empiezan a decir, no, la capacidad máxima es de 128. Bueno, 128 por $10 todavía estaba bien, ¿verdad? Y dije yo, no hay ningún problema. No hice mala compra. Pero lo malo es que no soporta ni 128.
Porque cuando usted le está metiendo la información, aparentemente se está copiando la información. La realidad es que no se está copiando nada. Entonces, ahí es expectativa versus realidad. Si yo voy a vender un producto, yo me voy a asegurar del producto que estoy vendiendo. En mi caso, yo ya no procedí ni dije nada, ¿verdad?, con la persona que me vendió, porque ni él sabía, sinceramente ni él sabía, hasta él se lo habían estafado, y dije, bueno, yo contribuí a que la estafa no fuera tan grande la de él, y por lo menos recuperar un poquito de lo que había perdido. Pero estoy diciendo eso, por favor, gracias por la pregunta, Francisco, y el comentario. Cuando vamos a vender un producto, probémoslo primero. Y después de haberlo probado, digamos, este producto sí funciona con esto, esto y esto y esto, y ahí vamos a tener la garantía de no quedar mal con nuestros clientes. Ok, título con un máximo de 60 o 70 caracteres. Fíjese que esto es un punto complicado, porque algunos dicen, no, no importa, puede llevar más. De hecho, hubo un premio en el ámbito de redacción hace muchos años de publicidad que tenía aproximadamente casi 200 caracteres, prácticamente un párrafo. Era el eslogan de la empresa y fue muy criticado. El único detalle es que esta empresa había utilizado las palabras tan apropiadas que el eslogan quedaba grabado en la mente del consumidor. Entonces, por eso algunos lo discuten si debe llevar 60 o 70. Yo le diría, hágalo lo más simple posible. Ejemplo, lo llevo dentro. Bajo el techo rojo, solo las mejores. No sé si me acabo de dar a entender. Lo más breve posible, pero que cause un impacto en la mente del consumidor. Limitar el contenido Flash, JavaScript, etc. Yo sé, y por eso lo mencioné, lo de Hyper. El contenido Flash es lindísimo. Porque que las letras vayan navegando, que las letras vayan surfeando, etc. Es lindo. El problema está que muchas veces, el contenido Flash no lo reconoce el buscador. Por ejemplo, en el contenido Flash yo le pongo promoción del mes de febrero o promoción de San Valentín y lo pongo en contenido Flash. Al ponerlo en el contenido Flash, obviamente el buscador no me lo va a encontrar la palabra. ¿Por qué? Porque es bajo una programación Flash. JavaScript, de igual manera. El problema está que estas aplicaciones no me permiten que los buscadores reconozcan las palabras. Y el éxito de una campaña publicitaria es que el buscador encuentre la palabra. Utilizar etiquetas como meta, description o título. Esto permite que nos lleve a un elemento adicional. ¿Cuál es la meta que usted tiene? ¿Cuál es la descripción de su producto? Etcétera. Miguel, ¿y es recomendable ponerlo en español o en inglés? Es recomendable porque recuerde que vivimos en una sociedad que está adoptando muchísimo el biculturalismo del español y del inglés, el famoso Spanglish, ¿verdad? Donde no sabemos si se dice guacho o se dice reloj o se dice watch, pero decimos mi guacho está bonito, ¿verdad? Entonces, y ahí la culturalización es la que está llevándonos a estos elementos. Promocionar el contenido que genera ganancias. Por favor, promocione el contenido que más plata le esté dando. No, es que fíjese que se me ocurrió que a partir de esta semana yo voy a dedicarme, vendo tecnología, pero se me ocurre que a partir de esta semana voy a estar vendiendo engrapadoras. No está mal, está bien venderlas. ¿Cuánto gana con la tecnología? Ah, ganó tanto. Ejemplo, pongámosle precio, gano $100. ¿Cuánto va a ganar con esto? Ah, no, creo que ganar $10. ¿Valdrá la pena estar publicitando esto? Creo que no, ¿verdad? Enfoquémonos en lo que nos esté generando más ganancias. Enfoquémonos en aquello que nos esté llevando a un mayor, a una mayor productividad. Preguntas hasta acá antes de entrar a email marketing. Estamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, sí,
Entremos ya. En email marketing encontramos lo siguiente. Email marketing nos permite difundir a gran escala toda nuestra información como empresa. Cuando digo nos permite difundir a gran escala la información de nuestra empresa, es por lo siguiente. Nos va a llevar a tener una base de datos, y esto desde ya vaya guardando, a tener una base de datos. Y esta base de datos se va a ir haciendo más sólida en la medida que usted y yo estemos teniendo contacto a través de email marketing. Si usted me dice, Miguel, pero es que sinceramente, ¿quién utiliza correo electrónico ahora? Ahora se utiliza WhatsApp, se utiliza TikTok, se utiliza Facebook, se utiliza Telegram, se utiliza etcétera. ¿Quién utiliza email marketing? Ok, viene el elemento fundamental. ¿A quién le está vendiendo usted? No es lo mismo ser el vendedor de detalle del producto A que ser el distribuidor del producto A. ¿Cómo así? Yo le decía el día de ayer, no recuerdo ya, y le decía, yo me dediqué a la venta de equipo informático, donde yo vendía paquetes o vendía los combos. Yo me di cuenta que se ganaba plata. Se ganaban $150 por cada equipo que se vendía. Y era un negocio redondo. Pero era un negocio más redondo si empezaba a vender centros de cómputo completo. Era un negocio más redondo si empezaba a ser el distribuidor dentro de las empresas que tienen por política renovar su equipo cada 3 o 5 años. Porque obviamente en un solo golpe me estaba llevando más dinero, ¿verdad? A tal grado que en ocasiones vendimos centros de cómputo de más de 30 máquinas. Multiplíquelo por los $150, ya hizo cuenta, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? En un día, 2 días. ¿Pero a qué se debió eso? Se debió al punto donde yo hago la unión de todos los elementos que yo ya tengo, más mi correo electrónico. Y mi correo electrónico me da una seriedad y me da un profesionalismo al momento de estar comunicándome. No es lo mismo que... Mande. Esto es para los segmentos, lo que vimos en la clase anterior también, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, para el caso de los correos, yo me he fijado que eso aplica cuando son empresas, donde, o la parte gubernamental también, donde utilizamos muchísimo el correo y ahí también podemos ver esa parte de la publicidad de algún bien o servicio y donde es, está segmentado. Y es ahí donde estamos llegando a más en menos, ¿verdad? Porque con un cliente hicimos lo de X tiempo. Email marketing, la publicidad por correo electrónico, el email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocio, solicitar ventas o donaciones. Y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o conciencia de la marca. Me detengo en los tres. Primero, si usted tiene el correo electrónico de Miguel, ¿por qué lo tiene? Porque en algún momento me pidió que llenara un formulario o en algún momento yo hice una compra y diplomáticamente me sacó el correo electrónico en la factura que me entregó. Hizo su base de datos, ¿sí? Y me tiene mi correo electrónico. Eso significa que usted y yo ya tuvimos, dígame, Ana Marcela. Gracias. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una clínica que presta servicios odontológicos y ginecológicos. Son unas señoras que no están tan metidas en lo nuevo de, por ejemplo, como Facebook, Instagram, pero sí son súper leales al correo electrónico. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes llegan por primera vez, ellos llenan una ficha y dentro de esa ficha está el pedirles el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, tienen pacientes,
A veces desde el 2015, y son pacientes que siguen y siguen llegando. Entonces, ellas por correo electrónico hacen llegar mensajes masivos de promociones, de descuento. Por ejemplo, para octubre, que fue que es el mes contra el cáncer de mama, ellas hacen llegar una publicidad así de mamografías, ultrasonografías, y la cantidad de clientes, o sea, es increíble. Ahora bien, no sé si es por el tipo de rubro o todos los negocios que lo hacen de esa manera tienen el mismo impacto. Esa sería como mi consulta. Fidelización de cliente, en el caso de ellas, ya son clientes fieles y les están buscando por la calidad de trabajo que están haciendo. En algunos casos, nosotros iniciando, posiblemente vamos a ir paso a paso. El email marketing, de hecho, después de este curso, viene otro que se conoce como email marketing. Y ahí se profundiza más todo este tema. Y vienen otros más. Yo le aconsejaría, saque todo el diplomado. Primero es marketing digital, después creo que es email marketing, después creo que vamos, ¿cuál? No sé si les han dicho, se me ha ido el otro. Perdón. El segundo es inbound marketing, el tercero es email marketing y el cuarto es redes sociales y marketing, algo así creo que se llama el cuarto. Entonces, ¿qué es el inbound? No, inbound marketing es el segundo. ¿Qué es? Ya lo dejé ahí, ¿verdad? Con resumido, solo resumido. Así como... Resumido, ¿qué es? La aplicación de todo lo que hoy vamos a ver. Cuando le digo todo, la aplicación de lo marketing digital como tal. En resumen, vaya. Eso sería. Entonces, ya con un poquito más puntualizado. Como recomendación, llévelos todos. Independientemente de con quién lo lleve, yo le digo, cada uno de los facilitadores, excelentes facilitadores, y por lo tanto vamos a aprender. Volviendo al tema, llegamos entonces a la lealtad. En este punto de la lealtad se da a través del correo electrónico y hemos creado una confianza. No es lo mismo que yo en este momento, por ejemplo, tengo el número de teléfono de Francisco. Muy buenas tardes, Francisco Javier Orellana. Desde el momento que yo ya le dije todo el nombre a Francisco, hay dos preguntas que cruzan en su cabeza. La primera, ¿o es alguna oferta? La segunda, que no es el caso, pero lo que a algunos nos viene, ¿verdad? Es algún cobro. ¿Sí? Hasta ahí ya se nos vinieron eso. Y si yo le estoy diciendo, muy buenas tardes, Francisco Javier Orellana, le saluda Miguel Cruz de Inglés Corporativo. Automáticamente Francisco se va y dice, es por el curso que yo ya llevé con Inglés Corporativo. Lo mismo el correo electrónico. Muy buenas tardes, Francisco Javier Orellana. Le saludamos de la empresa Recuerda que usted nos compró el producto A y por lo tanto hoy le tenemos el producto B con un descuento del tanto por ciento. ¿Qué estoy haciendo? Generando una confianza y creando una conciencia de marca. Diciéndole, aquí estamos, presente, presente, presente. Que a veces llega el momento donde nos hostiga tanto correo que nos cae, ¿verdad? Y simplemente vemos la notificación, le damos clic en expandir y eliminar. Clic, eliminar, ¿sí? Porque ese de el presente nos llega un momento de hostigar, pero a veces en el presente vemos que dice promoción. Nos gustó la palabra promoción, veamos si es cierto. Y nos puede dar la curiosidad y la conciencia de marca. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o a una base de clientes actual. Lo que le decía hace un momento. Como recomendación, tengamos una lista, tengamos una base de datos. Y esto conlleva al siguiente elemento. Miguel, ¿se pueden comprar las listas? ¿Se pueden comprar las bases de datos? En El Salvador. ¿Vendemos piedras? No conseguiremos una base de datos, ¿verdad? O sea, le estoy diciendo esto por un ejemplo. Sorprendentemente, usted tiene un crédito en un lugar, en una comercial pequeña, pero después le están hablando de otra comercial y le dice, ya le tenemos aprobado tal producto. ¿Cómo saben que usted es? ¿Cómo saben eso?
Porque simplemente cuando usted firma y dice, estoy dispuesto a que se compartan todos mis datos a nivel del sistema financiero y otras entidades que puedan consultar mi récord crediticio. Usted firmó, usted dio el aval para que sus datos entren a la nube y esto empiece a circular y usted se hace famoso. Tan famoso se hace que le empiezan a llover todas las ofertas que usted jamás hubiera imaginado que le llovieran, porque aplicó una, hoy le están cayendo de todos lados. Eso es lo que está permitiendo la base de datos o la base de nuestros clientes. Dígame, Rita. ¿Me deja hacer un comentario sobre lo que usted está diciendo de la base de datos? Fíjese que el día de ayer, mi yerno fue al banco a querer retirar un dinero y era la renta. Entonces resulta de que él tenía una pequeña cuota que pagar en otro banco. ¿Y sabe qué sucedió? Que automáticamente el banco le descontó todas las cuotas. En serio, y yo me quedé asustada porque le digo yo a mí, ¿qué? ¿Sí? Le dijeron, estimado fulanito de tal, usted tiene una deuda pendiente con el banco tal, por lo tanto le efectuamos ese descuento. Y eso, por eso me impactó lo que usted está diciendo, y en realidad eso es muy cierto. Sí, gracias. Comentario adicional, lo siento, no me puedo quedar con él. No tiene que ver con marketing digital, lo siento. Pero comentario adicional, hay que leer los estatutos y hay que leer el contrato, porque si eso no está dentro del contrato, él automáticamente puede poner una demanda. Hago esa aclaración, porque nadie le puede tocar el dinero que está en su cuenta, excepto que esté documentado. Pero de lo contrario, hágalo. Juan Carlos y después Daniel. Igual, profe, a manera de comentario, existía en aquellos tiempos un banco X, que si usted tenía una cuenta planillera y quería optar por otro servicio, sin qué ni para qué, le tocaba los fondos, ¿verdad? Y gracias a Dios que se reformaron la ley porque hubieron muchas personas que salieron afectados por esa manipulación de información, se podría decir así, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, son elementos por ahí a tomar en cuenta. Juan Carlos y Daniel. Dos comentarios. Uno, eso hasta donde yo sé es prohibido. O sea, hubo una reforma de ley bancaria en donde eso no se puede tocar. Esa es una. La otra es de que yo no sé si, cuando usted mencionó sobre que aquí en el país se venden hasta las piedras, hace años hubo una demanda para una empresa de cobros que se descubrió que ellos habían vendido la base de datos de El Salvador a toda Centroamérica. Entonces, estaban llamando, bueno, y por eso es de que ahora nos empiezan a llamar un montón de call center, y usted dice, ¿y cómo tienen mis datos? ¿Ah? ¿Y por qué me llaman tanto? Es decir, ¿de dónde han sacado usted eso? Y hasta le dicen, mire, usted tiene un récord crediticio de nivel tal. Entonces, AAA. Entonces, lo que usted dijo, ya está preaprobada su tarjeta de crédito, venga a traerla. O ya está preaprobada tal cosa, usted solamente pida. O a veces con los teléfonos. O sea, usted es una persona de calificación A, pide el teléfono que quiera. Hasta dos le ofrecen de una sola vez. Entonces, se da ese dato. Sí, lastimosamente, legalmente no se debería vender la base de datos. Hago la aclaración legalmente, pero lastimosamente en el país se da. O sea, se sigue dando prueba de ello aún en cuanto al sistema operativo que la mayoría utilizamos. No lo tenemos en paga, sino que lo tenemos porque alguien nos lo instaló. Pero, o sea, todo eso en El Salvador son aspectos vacíos de ley todavía que hay por ahí. Y sobre esos vacíos de leyes que se aprovechan, lastimosamente. Daniel. No iba a hacer ningún comentario, solo a decir algo de lo que estaban diciendo, que sí, con lo de los email, eso justamente pasa realmente, pero no iba a un comentario más allá.
Ok, gracias. Bien. Ahora vamos a ver herramientas. La primera herramienta, Malchip. Obviamente lo que a usted se le ocurre es Malchip, tiene que ver con email, ¿verdad? Y el chip, que es de un chimpancé. Convierte los correos electrónicos en ingresos. Consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing por correo electrónico y automatizaciones. ¿Qué te recomienda maneras de obtener más aperturas, clics y ventas? Ese es el eslogan que tiene Malchip dentro de su página. Lo que le está ofreciendo Malchip es la administración de correo electrónico. Cuando digo la administración de correo electrónico, se da por lo siguiente. No sé cuántos de ustedes han hecho el experimento de enviar correos electrónicos. Y no sé si ustedes han experimentado o se han dado cuenta de que hay momentos que el correo electrónico se nos bloquea porque no podemos enviar más de 25 o en algunos casos, dependiendo del que estemos utilizando, no podemos enviar más de 50 correos electrónicos. Entonces, viene en el momento donde se nos bloquea. Malchip es una herramienta que nos permite hacer algo completamente diferente. Estoy desde el sitio web de ellos, hago aclaraciones previas, no ganamos nada por hacerle publicidad, sino que lo mencionamos como parte de lo que hoy por hoy funciona. Si usted observa, he tal cual copiado el eslogan principal que ellos tienen acá. ¿Qué me permite Malchip o qué me está ofreciendo Malchip? Primero, me ofrece automatizaciones. Esto significa que Malchip ya se fijó en esta parte de acá. No sé si ven mi puntero de mouse. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Es Malchip para mí? ¿Necesitas ayuda con mi cuenta de Malchip? Habla con nosotros. Después vamos a hablar sobre estas cajitas. Después hablamos de ellas. Pero viene el detalle donde nos ofrece Malchip la automatización, nos ofrece la inteligencia artificial más el análisis, nos ofrece una segmentación y nos ofrece la integración de todos nuestros productos o de todo el servicio que tenemos. En este caso, por ejemplo, las pruebas van de la siguiente manera. Voy a irme de atrás o de menor a mayor. La versión free cree fácilmente campañas de correo electrónico y aprenda más sobre sus clientes. ¿Cuánto se paga mensualmente? Nada. Base de datos, máximo de 500 contactos. Yo creo que con 500 contactos usted y yo ya ganamos tranquilamente, ¿verdad? Que lográramos 500 ventas mensuales, creo que por un dólar que nos quedara por cada venta, ya hicimos $500. Si nos queda más de ganancia, ya la hicimos. Hago la aclaración también. No significa que si usted envió 500 correos, los 500 correos le van a comprar. Pero sí significa que lleva el elemento y la probabilidad de un mercado cautivo y que puedan comprar. Siguiente. Soporte por correo electrónico durante los primeros 30 días. Después de eso ya no nos van a dar soporte, pero en 30 días ya hemos aprendido a utilizar muy bien Malchip y tenemos la ventaja de estarlo usando. Plantillas de correo electrónico preintegradas. Estas plantillas de correo electrónico me permiten que yo ya solamente sobre la plantilla establecida esté montando todo el trabajo. Entonces, es una oportunidad también que tenemos por ahí de la utilización gratuita de Malchip. Viene usted y dice, Miguel, en realidad yo no tengo 500 contactos. Yo tengo más contactos y yo necesito no solamente enviar una campaña publicitaria, sino que yo necesito enviar dos campañas, una campaña A y una B para ver cuál de las dos funciona mejor. Ok. Tiene la siguiente opción, gratis durante el primer mes y después con $13 mensual. Soporte 24/7 por correo electrónico y chat.
plantillas de correo electrónico preintegradas, pruebas A y B, es decir, lanzamos la campaña A, pero nos dimos cuenta que la campaña A no tuvo el mismo impacto que la campaña B. Y es ahí donde empezamos a jugar para ver cuál de las dos campañas nos conviene más estar utilizando. Siguiente, recorridos del cliente automatizado. Esto de los recorridos de cliente automatizados, voy a hacer el ejemplo con WhatsApp, pero funciona de igual manera dentro de un correo electrónico. En esa línea va. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han hecho alguna consulta vía WhatsApp sobre algún producto. No, le dejo de tarea, solo sí, como ejercicio. Métase al WhatsApp de CAES. Y en el WhatsApp de CAES, lo que le van a pedir es su NIC. Métase a este WhatsApp de CAES, consulta. Después, cuando, ya voy, Cecil, le pide el NIC, le dice que si necesita una factura nueva, y usted solamente hágalo como el ejercicio para ver una automatización. Cecil. Sí, yo hace poco, bueno, decidí comprar ahí un pollo que mencionan bastante por acá. Y, bueno, me mandaron el WhatsApp y del WhatsApp el robot me decía, ¿qué quiere? Tal cosa. ¿Y quiere algo más? Yo le ponía así. Y ya me dirigí a otra página, de ahí me volví al WhatsApp, de ahí me volví a la otra página para pagar, de ahí me mandó otra vez para el WhatsApp, ya me mandó el recibo y después me mandó, yo le mandé la ubicación y, o sea, todo fue como sorprendente para mí porque no, nunca había visto algo que, ¿cómo se llama? Que fuera tan automatizado, o sea, en un pedido y después venía como a la media hora, ¿verdad? Pero a lo que me refiero que fue fácil, súper fácil. Solo eso. Gracias, Cecil. Fíjense que ese es el elemento de la automatización. Igual se puede automatizar a través de correos electrónicos. Y así sucesivamente va subiendo Mailchimp hasta llegar a $350 mensuales. Ya para $350, Dios quiera que un día usted y yo lleguemos a utilizarlo y si es posible pagarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 10,000 contactos. Ya con 10,000 contactos, como que ya uno dice, ya estoy ganando para los dulces, ¿verdad? Y ya me queda para comprar el aguacate para el fin de semana en la sopita. Entonces, ya eso nos está dando un poquito de rentabilidad. Mailchimp, hoy por hoy, no le digo es la mejor herramienta, pero es una herramienta muy buena para gestionar correos electrónicos. Profesor, solo una pequeña cuestión antes de que... Dígame. Fíjese que yo hace poco adquirí un como plan para correos electrónicos, ¿cómo se dice? Infinitos, por decirlo así. Me imagino que tendrá su fin, ¿verdad? Pero adquirí eso porque necesitaba tener muchos más correos que de los que tengo ya. De Gmail tengo como 50 y de eso que adquirí hace poco tengo otros como 60 por el tipo de producto que vendo que es relacionado a eso, ¿verdad? Entonces, sí, ayuda bastante. Excelente, gracias. Obviamente eso es lo que nos permite a usted y a mí verificar la importancia que tiene, y gracias por los ejemplos, el correo electrónico. Como siguiente elemento, y aquí solamente voy a hacer la introducción a este, no lo vamos a ver, lo veremos hasta el día lunes, el GetResponse. Potente y sencilla herramienta para enviar email, crear landing page y automatizar tu marketing. Voy a quedarme con unas palabras acá resaltadas. La primera, dejemos a un lado lo de email, porque email ya lo hace Mailchimp. También hace esto, pero aquí lo están ofreciendo ya dentro de su campaña. Crear landing page. Landing page son conocidas como las pistas de aterrizaje. Para que nos ubiquemos un poquito más, usted y yo. En El Salvador, ¿cuántos aeropuertos tenemos? Sí, ¿verdad? Sí.
Ilopango y Comalapa, dos aeropuertos. Pero, ¿cuántas pistas de aterrizaje habrán? Hay más. Sí, ¿verdad? O sea, y hago así porque más, no, sí, sí. No sé cuántas. Solamente le comento, a mí me sorprendió, fui a la parte de Sonsonate y vi una pista de aterrizaje, yo me quedé así. Esto solamente se veía en las películas de allá de Colombia, ¿verdad? La pista de aterrizaje. Pero me dice el señor que estaba cuidando esta finca. Y me dice, no, es que el jefe siempre viene en su... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se le llama a los avioncitos pequeños? La avioneta o jet privado, algo así. Avioneta jet. Viene en su avioneta, me dice, y él... Por eso tiene la pista de aterrizaje. Porque él viene en su avioneta y se va en su avioneta. Para mí fue interesante por una razón. Porque obviamente si llega en su avioneta, ¿cuánto vale solo el viajecito? ¿Verdad? Dejémoslo ahí. Pero cuando vi que tenía más de 500 cabezas de vacas, yo dije, ah, tiene la plata para. Ok, puse ese ejemplo para ubicarnos con el landing page. Las landing page son todas las pistas de aterrizaje que usted le está dando a su cliente. El problema que tenemos la mayoría es que estamos publicando en Facebook y queremos vender desde Facebook. Miguel, pero ¿se puede? Sí se puede, pero no habla de un profesionalismo. Y en este caso, si nos estamos especializando, es porque vamos a buscar la opción de que nuestro producto ya entre en una categoría diferente. Por lo tanto, se vuelve necesario empezar a crear landing page. Eso lo vemos en la próxima sesión del día lunes. Un gusto. Primero Dios. Cuídense, feliz noche, feliz cuídense. Gracias. Oh, buen fin de. Muy poquito. Feliz noche. Nos vemos. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias igual. Feliz. Gracias, teacher. Adiós. Nos manda el link de las clases por. Ya lo envié vía WhatsApp. Y ese ahí lo vemos todas las clases. Ahí tendrían que estar. Si no funciona, me dice y yo reviso. Array. Las disculpas por no enviarlo antes. Un gusto. Gracias. Feliz noche. Gracias igual. Feliz noche.